Hoy o me toca, más bien el turno de moderar una mesa heterogénea y heterodoxa, una mesa regional colombiana, en la que participan a mi extrema derecha el escritor santandereano Nahum Mont, nacido en Barranca Bermeja, el editor antioqueño Camilo Jiménez, el escritor y profesor de literatura Jorge Verdugo, nariñense, y José Zuleta, escritor también caleño. Así que espero que podamos tener más que una disquisición académica, una conversación sobre un tema que los cuatro me decían antes de empezar esta mesa, parece un poco vago y seguramente resultará un tema vago porque concentrar en los 45 minutos que tenemos un tema tan amplio como el de las aulas regionales del país, pues es imposible. Yo quería simplemente comenzar preguntándole a cada uno de ustedes cómo ven el asunto de las lenguas regionales, ustedes que no son de la centralidad de Bogotá, cómo ven ese asunto, si ese asunto ha penetrado realmente al país o todavía vivimos cada uno de nuestros lenguajes en una suerte de encierro que no se ha dejado penetrar el uno por el otro. Quisiera empezar pues con el que quiera, no sé si Nahum quiere arrancar, es una conversación distendida, no es una disquisición filológica, pero sí desde Barranca, por ejemplo, donde tú creciste, empezaste a escribir allí, ¿cómo se ve ese tema y si hay una penetración de otros lenguajes en el tema santandereano? Gracias Juan David y bueno, gracias a los amigos del Caro y Cuervo por este tipo de fiestas. Yo en primer lugar tengo como una declaración de principios y es que yo siento que yo estoy hecho de palabras, como decía Freud, de palabras y deseos, y el lenguaje no está por fuera de mí, yo soy el mismo lenguaje. Y cuando me llamaron a preguntarme lo de hablas regionales, yo dije, ¿y a mí por qué me llaman, mano? De una vez se me salió Barranca, y Barranca forma parte de lo que soy, de la forma como yo como me expreso, del cantadito que tenemos, incluso de lo que en Barranca llaman, de una manera muy presuntuosa pienso, el barranqueñol, que es una forma de expresarse que va ligado con la obreriada, con toda la cantidad de trabajadores de la refinería de Ecopetrol, pero también tiene que ver con la naturaleza de puerto, de lugar de tránsito que da Barranca. Enrique Serrano ha definido muy, muy bellamente a Barranca como una encrucijada, como un cruce de caminos donde muchos van y pasan. Y en esa medida, es esa conjunción de distintas culturas, gastronomías, políticas y demás, es lo que engendra ese tipo de escritores extraños que está dando ahorita Barranca. Entonces, yo no me siento, por un lado, de periferia, que fuera de periferia si me hubiera quedado en Barranca. Yo me siento un escritor profundamente colombiano, que uso un lenguaje profundamente colombiano, intento ser auténtico en eso, e intento que mis textos, a pesar de los temas que aborden, tenga un lenguaje de un escritor colombiano, de un escritor latinoamericano. Quisiera seguir, muchas gracias primero a Juan David y a los amigos del Instituto Caro y Cuervo. Una precisión, y yo voy a aprovecharla para traer aquí un nombre que voy a mencionar un par de veces en esta conversación, y es el de Carrasquilla. Hace 15 años que también me sorprendió un poquito la llamada y sobre todo verme ahí en el programa como editor antioqueño, porque pues llevo ya 15 años acá en Bogotá, aunque conservo pues como interés por lo que se está escribiendo en mi ciudad y en mi región, pero entonces tengo que utilizar una palabra que usaba Carrasquilla y es que ya soy más bien es bogoteño. Estoy como con profundas raíces allá del lenguaje y de la idiosincrasia antioqueña, pero pues estoy aquí también como en Bogotá hace muchos años. Yo creo que eso del lenguaje particular, del lenguaje regional, de la reafirmación, tuvo sentido de pronto hace algunos años, hace algunas décadas más bien, quizás finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se estaban afirmando como esas literaturas regionales y esa literatura nacional.
Gregorio Gutiérrez González, otro escritor antioqueño, Memoria del cultivo del maíz en Antioquia, llegó a decirlo como muy enfáticamente: yo para antioqueños escribo, o sea que no escribo español sino antioqueño. Y bueno, eso tuvo sentido, digamos, en alguna época. Ahora, por lo menos en lo que leo en concursos de novela y de cuento, en narrativa joven y en lo que están haciendo los escritores ya consagrados que publican, etcétera, es un habla que uno podría decir más colombiana, digamos, como no tan centrada en lo regional. Es por lo menos lo que veo tanto en obra publicada como en lo que puede ver uno en los concursos, que uno ahí alcanza como a identificar algunas líneas, algunos usos, etcétera. Eso sería como lo que yo diría frente a… Pero te contrapreguntaría algo para, antes de seguir con Jorge y con José. ¿Pensaría uno que ese personaje a quien nombras, que es Carrasquilla, ha vuelto a ser reivindicado, no sé si consciente o inconscientemente, pero ve uno el lenguaje de escritores como Fernando Vallejo, sí, o como Tomás González, y uno ve que hay como una vuelta a algo? Le decía un editor español a un editor colombiano: para que Tomás González triunfe en España hay que quitar ese habla regional, porque eso es arcaico, eso, y Tomás González sin eso pues no es Tomás, claro, González. Claro, claro. Pues hay una cosa del lenguaje muy interiorizada en un escritor como Tomás González. De hecho, la última y muy leída novela de Héctor Abad Faciolince recupera un poco como cierta cadencia, algunos términos, ahorita Naoma hablaba del cantaíto. Uno puede leer en voz alta y puede estar escuchando como a una mujer antioqueña monologando, en el caso de los personajes femeninos y en el caso del personaje masculino. De hecho, creo que la novela, en mi concepto, pues, como de lector, o de gusto más bien, la que más me gusta es La historia de Horacio, y quizás es la más enclaustrada como en la tradición regional y donde mejor se muestra como la idiosincrasia y por otro lado el poder narrativo que tiene Tomás González. Entonces, pues, yo discutiría con ese editor español, porque eso es despojarlo de un espíritu que es indivisible de la narrativa y de la textura de Tomás González, ¿no? No sé, Jorge, cómo ve el tema desde un lugar que es tan cerca y tan lejos, tan cerca del corazón, digamos, de este país, pero tan lejos de la geografía central como es Nariño. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y con respecto a la pregunta, efectivamente, en el caso de Nariño hay una situación un poco particular, y es que lo que se ve en la literatura, sobre todo en los últimos años, es un intento por consolidar algo que podríamos llamar conciencia de región, más que conciencia de nación. Es decir, de pronto no estamos muy seguros de apoyar ese proyecto de nación en un sentido estricto, y eso obligaría a los escritores a utilizar justamente unas variedades lingüísticas que no son la lengua estándar colombiana, ¿no? Y se ve muy claramente en muchas novelas, ¿no? Justamente aquí tengo una cita de Carrasquilla en Las herejías, que dice: cuando se trata de reflejar en una novela la índole propia de un pueblo o de una región determinada, el diálogo escrito debe ajustarse rigurosamente al diálogo hablado, reproducirse hasta donde sea posible, pues de esa manera se mantiene la verdad de los personajes, su genuina personalidad. Yo creo que eso pasa en Nariño y creo que en otras regiones. Es decir, ¿por qué se utiliza una variedad dialectal, por ejemplo, en una novela? Bueno, puede tener varias funciones. De pronto es una estilización, ¿no? Es decir, reconocer un estilo previo y refutarlo, parodiarlo o aceptarlo puede ser una posibilidad. Otro, lo que Bakhtin llama el escaz, ¿no? Es decir, esa habla oral, transcribirla, porque se le quiere dar la voz a alguien que no tiene voz. Por ejemplo, en algunas novelas indígenas, población afroamericana, campesinos, se trata de reproducir su dialecto, su variedad, precisamente para darles voz, ¿no? De tal manera que la novela se vuelva más polifónica y demás, y se diferencie esa voz de la del narrador, que puede ser más estándar, ¿no? Entonces, una novela, por ejemplo, como La carroza de Bolívar, de Belio Rosero,
bueno, es un escritor bogotano, pero con una ascendencia nariñense muy marcada y demás, pues justamente trata de reforzar ese concepto de región por encima de cualquier otra cosa. La idea es que la nación se fundó a deshora, no tiene unas bases muy sólidas, ¿no? Y entonces no hubo una clase política que lograra, pues, agrupar a toda la población colombiana. Y en esas zonas como las de Nariño, justamente se nota más esa idea de no vincularse tanto a la nación como de tratar de buscar una vida relativamente autónoma y demás, ¿no? Entonces, el dialecto serrano-nariñense se lo ha utilizado en muchas novelas, evidentemente, y hay unos rasgos muy particulares. A veces, bueno, se puede exagerar un poco, ¿no? Pero se le da voz a los que no tienen voz a través de esos dialectos. Esa puede ser una opción, ¿no? Que en el caso de Nariño se la ve más o menos clara. En fin, depende pues también las intenciones que se tenga en cada momento. Pero sí, efectivamente, la idea es utilizar variedades, ¿no?, que se distancien un poco de una lengua estándar, que pues entre otras cosas, una lengua estándar también es una variedad que en determinado momento se ha seleccionado y se la ha logrado y se ha logrado que se la acepte, ¿no?, en términos más generales. Pero lo que importa son las variedades lingüísticas en últimas. Eso creo que es lo que prima. Si uno piensa, José, en esas variedades lingüísticas y en lo que eso ha supuesto para una literatura como la caleña, uno diría que solo 40 años después la más caleña de las novelas contemporáneas, que es Que viva la música, Andrés Caicedo, ha encontrado una internacionalización. Es como si haber escrito en caleño hubiera sido, de alguna manera, proponerle un lenguaje, además que fue muy influenciado por muchos escritores que vinieron después en Colombia, proponerle un lenguaje y una música y un ritmo a la literatura colombiana, pero que no podía salir de nuestras fronteras. Andrés Caicedo viene a ser conocido internacionalmente probablemente hace 5 años o una cosa así. No sé cómo veas el tema desde Cali. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa. Sí, el tema de Cali y del Valle del Cauca, llamémoslo así, porque pues allá hablamos es valluno, es complejo. Primero porque es una desde la literatura, pues es una región que no tiene, digamos, una tradición muy fuerte, aparte pues del libro María de Jorge Isaac. Lo que se conoce y lo que se hizo todo desde el siglo XX, pues lo que digamos se leyó todo desde el siglo XX, y escritores, digamos, que hayan trabajado de una manera consciente y poderosa la región y las hablas regionales y los modismos y también la vida, y han vindicado la vida de la región en sus obras, pues realmente son muy pocos. Eso hay que decirlo. Inclusive Andrés no es el que más lo hace, porque la novela Que viva la música, pues el narrador es una mujer ensimismada y ciega, que no, o sea, uno prácticamente no ve, ella no se ve sino a sí misma y sus sensaciones, y pues sí, habla de la música, de pronto de las calles de Cali y todo esto, pero realmente está mejor retratada la ciudad en otras obras que en las de Andrés. Por ejemplo, y la región, por ejemplo, en obras de Álvarez Gardiazabal, por ejemplo, está más el habla, está más las costumbres, le tiene menos miedo a que las personas dialoguen y conversen en sus pues en su modo de en su modo y a su aire. Yo veo una cosa, en términos generales, yo veo que antes de la mitad del siglo XX, en general en Colombia, pues, y cuando uno generaliza es muy preciso, pero pues para tratar de hablar del tema hay que generalizar, había menos miedo al habla regional en la literatura, ¿sí? O sea, uno ve los autores, por ejemplo, Zárate Moreno, uno ve los autores costeños, uno ve en la poesía, por ejemplo,
Alberto López, a León de Greiff, a Aurelio Arturo, desde distintas regiones, haciendo poesía con sus modismos y con sus regionalismos afirmados en eso tranquilamente. ¿Sí? Después, de la primera mitad del siglo XX, con esa influencia francesa, con mito, trayendo pues la, con la necesidad de ser universales, comenzamos a olvidarnos de lo regional, los escritores se volvieron un poco menos, ese tema del regionalismo comenzó a verse como algo folclórico, provinciano, y los intelectuales bogotanos como a señalar que esa literatura regional y que esas literaturas donde lo regional era fuerte eran provincianas, y que eso estaba más emparentado con el folclor que con la gran literatura universal. Entonces uno ve que con muy pocos casos y con muy pocas excepciones, todos comenzaron a escribir de una manera más neutra, ¿sí? Aspirando a una universalidad. Esto pues es una generalización, pero yo tengo esa percepción de la literatura que he leído anterior a la primera mitad del siglo XX y anterior, y lo que pasó de los 60 para acá. Inclusive uno ve autores muy regionales que vivieron en sitios, por ejemplo, nuestro querido Óscar Collazos, que es un hombre del Pacífico colombiano, que nació en Bahía Solano y que se educó hasta bachillerato en Buenaventura y vivió en Cali, o sea, es muy de ahí, pero en sus obras eso no aparece. O sea, autores regionales del Valle del Cauca, como Fernando Cruz Cronfli, que tiene una aspiración universal y en uno no ve por ninguna parte el Valle del Cauca, o sea, ni en los diálogos, ni en ninguna parte. De algún modo están negados en sus regiones, y a veces también negados desde el punto de vista hasta geográfico, ¿sí? Entonces, ahí en el caso del Valle del Cauca y de esta región, es frecuente ver cómo los autores, muy pocos autores fueron capaces de vindicar ese habla popular y de hacer de las características de la región algo en sus obras. Yo creo que la generalización es acertada, en rasgos generales, como todas, ¿cierto? Quizás uno pensaría entonces que, y lo dice en el resumen de la mesa, en estos tiempos de globalización y tal, se ha quizás intentado, a algunos autores, ya todas las cosas son como muy personales, algunos autores han podido estar intentando reafirmarse en un lenguaje más personal. Ahorita mencionabas a Fernando Vallejo, hay otras voces, digamos, como en Antioquia, muy poderosas y muy únicas, como la de Eduardo Peláez Vallejo, que quizás no apelan mucho como al dialecto regional, pero sí hay una cadencia de conversación que inevitablemente debe tomar cierto flujo conversacional propio de una región del país. Es diferente el cantadito santandereano al pastuso, al antioqueño, al caleño y al de la costa caribe y a la costa pacífica. Entonces, quizás atendiendo como a esa generalización que planteaba, que me parece que puede ser acertada, en los últimos años se ha ido, algunos escritores han ido como reafirmando algo, no tanto en el uso específico de términos, sino más bien como en algunas construcciones sintácticas que apelan a la conversación, al lenguaje oral, donde podría verse en esos rasgos regionales, quizás. Es paradójico que Colombia haya construido, o más bien en Colombia se haya cocinado, el más grande de los autores del siglo XX, que se llama Gabriel García Márquez, a punta de un habla profundamente regional, ¿verdad? Yo coincidiría con ustedes en parte, pero le preguntaría a Nahum como escritor, por ejemplo, si discute ese tema o si en el fondo tú te has adaptado a unas formas que ha impuesto la industria editorial, por ejemplo, porque uno diría que la industria editorial, sin crear ni mucho menos un resentimiento, pero la industria editorial española creó una balcanización en América Latina, ¿verdad? Balcanizaciones que no leemos
No leímos durante mucho tiempo a los argentinos ni a los mexicanos porque probablemente su español no lo íbamos a entender, entonces no interesaba mucho que nos comunicáramos. Tú, como escritor, te lo pregunto después a Pepe, ¿te has adaptado a, digamos, a neutralizar un poco tu habla o tu lengua vernácula? Yo creo que he terminado resignándome y aceptando, aceptando ese cantadito que denota mi origen. Y ese cantadito esconde, más allá de los giros verbales y lingüísticos, esconde también una historia de vida. O sea, yo al criarme en Barranca Bermeja, a Barranca no llegaban los clásicos, por ejemplo. Yo cuando estaba adolescente en Barranca, yo no tenía una biblioteca pública donde ir a leer. Y yo me eduqué leyendo a Silver Kane, a Lou Carrigan, a Marcial Lafuente Estefanía, que eran novelitas de vaqueros que colgaban en unas tiras de caucho. Y yo pedía un raspado y me ponía a leer vaqueros. Claro, Barranca en esa época parecía un pueblo del lejano oeste, donde hacía falta más bien un sheriff que administrara justicia, porque bueno, me tocó vivir una época muy dura allá. Y entonces cuando se daban los encuentros de escritores, y empezaban los escritores a hablar de Julio Verne, de Salgari. Hoy tengo una imagen que me dejaba a mí aturdido, a Juan Esteban Constaín hablándome de Conrad, que lo leía ya muy, muy, muy joven, y yo sentía un escalofrío. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó con mi vida? Si yo me crié, me formé, y después de Silver Kane salté al Padrino de Mario Puzo, después a Papillón, que eran las novelas que circulaban en Barranca. En Barranca no llegaba lo que uno conoce comúnmente como los clásicos. A pesar de ser un puerto, no llegaba a Conrad. Era inconcebible que uno pudiera llegar a Conrad en Barranca. Entonces yo terminé aceptando esa realidad y esa formación mía como un escritor que viene de esa provincia y que es hijo de esa provincia y en esa medida es reflejo de lo que circulaba en esa época en esa provincia. Ahora bien, uno ya después empieza a adquirir como esa conciencia y que hay un lenguaje común que nos une con los otros escritores de las otras regiones y ya entonces ya uno trasciende y empieza a ver que hay unos puntos comunes, digamos, en unas poéticas que estamos explorando y que estamos tratando de dar cuenta desde nuestros oficios. Entonces, en esa medida yo siento que lo del lío del español neutro con los españoles, yo siento que en esta época ya hemos logrado dar un paso un poco más adelante. Yo me he emocionado mucho para cuando tuve que escribir Hermanos de Tinta, me centré en Hamlet, y encontré una traducción bellísima que hizo Joe Broderick, que es como una traducción de un Hamlet al colombiano. O sea, uno lo lee, fue esa obra que representó el Teatro Nacional, y uno leía y uno sentía a Hamlet como si fuera colombiano. Y yo le quedo tan agradecido a Joe Broderick el hecho que nos haya acercado a un personaje de Shakespeare que estaba por allá en las cumbres, en las nubes europeas, aquí, a nuestra realidad colombiana. Entonces yo siento que, en cierta forma, el mismo vértigo de los medios de comunicación, de la internet y demás, ha dejado un poco, yo no sé si relegada a un segundo plano, esa discusión que sosteníamos hace varios años sobre un habla neutra que nos comunicara. Bueno, en mi caso, yo sí he tratado de equilibrar un poco, porque también se trata, cuando uno escribe y cuenta su región y sus personajes hablan y tienen voz y están en una época y son coherentes con esa época y con lo que se dice en esa época, ahí hay una cosa que uno a la cual uno se enfrenta, que es riesgosa como escritor, y es o te vas a hacer una cosa que se vuelva un poco regional y coloquial, o uno se puede situar en una especie de equilibrio entre un narrador neutral, digamos, y más bien que los personajes tengan la posibilidad de mostrar esa,
ese habla y esa región. En mi caso yo trabajo así, yo le doy a mis personajes la potestad de que hablen como se habla, de que digan los dichos de la región. La mujer es de Estopa, después viene el diablo, echa candela y sopla, por ejemplo, que es un refrán de la región. Y bueno, y este tipo de cosas que son, pues, déjate de ser tan ofrecida, ¿eh? Y todas esas cosas que están bien, que están bien en un entorno de un diálogo de dos muchachas, pero el narrador, pues, desde luego sostiene la historia y los personajes muestran la región. Yo creo mucho en la potencia que le da el habla popular regional a los textos. Creo que eso los singulariza, creo que hacen más potentes los personajes, los de algún modo, esa neutralidad que ve uno a veces en ciertos escritores y en esos concursos que tú dices que a veces le toca a uno ser jurado, en que todo el mundo habla igual, todo es como en un mismo registro neutro. Lo que termina produciendo es como una tristeza, porque es una uniformidad imposible, es una uniformidad que no existe. Entonces yo sí trato, pues, también con el humor y en los diálogos de mostrar cómo es la región donde pasan mis historias, ¿no? Pues Pepe me da la oportunidad de humanizar o de bajar más el diálogo y no soslayar un tema que creo que todos han tocado, desde Jorge, un poco de darle voz a los que no tienen voz, y es el humor. Si hay algo potente y poderoso en las hablas regionales de Colombia, es el humor. Y me gustaría que termináramos en la última sección hablando de eso que consideran cada uno de ustedes desde su lugar de origen, así ya vivan en Bogotá, que hace de alguna manera peculiar y particular la manera de mirar el mundo desde el humor, desde su propio lenguaje vernáculo. No sé si Jorge pueda comenzar hablando de eso. Es decir, el hecho de utilizar una variedad en lugar de un lenguaje más estandarizado, pues eso no es ingenuo, ¿no? Es decir, detrás de eso hay una necesidad. El hecho es que si se utiliza una determinada variedad es porque detrás de eso hay una forma de ver las cosas, ¿no? Una sensibilidad, unos matices que de otra manera no se podrían expresar. En fin, ahora, el asunto puede ser serio como puede ser paródico. O sea, yo puedo tomar un estilo y lo puedo parodiar completamente, ¿no? Y entonces, claro, detrás de la parodia ya hay una especie de alejamiento del sentido original, de réplica, todas esas cosas son matices que el escritor continuamente los está utilizando porque hay necesidad de ello, ¿no? Entonces, generalmente, la cuestión no es solamente de reproducir algo, sino también de reacentuarlo, ¿no? En fin, la parodia es eso, es una reacentuación de lo que hay con otro fin, ¿no? Entonces, el humor puede ser muy cruel, ¿no? En fin, no sé si se puede hablar de humor. ¿Ha sido muy cruel el humor con los pastusos en Colombia? Sí, pero es que el asunto es que el humor surge justamente allá, ¿no? Es decir, los mejores chistes de pastuso no los inventamos nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque justamente es una forma de reírse de los demás. En el fondo es eso, ¿no? Los famosos chistes de pastusos con paisas y demás, siempre gana el pastuso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, bueno, seguramente que detrás de eso hay razones históricas, pues todo el mundo sabe el aislamiento del sur con respecto al resto del país, las razones históricas, que de todas maneras el país no ha olvidado, ¿no? En fin, el supuesto realismo pastuso, pues que no era realismo, ¿no? Tampoco, o sea, no es que seguíamos al rey porque no lo conocíamos, pero había otras cosas ahí que nos obligaban a mantener una cierta distancia con la causa libertadora y demás. Eso en cierta forma el país no lo ha perdonado, ¿no? Y el nariñense, el habitante del sur,
siente una cierta resistencia a eso, ¿no? En fin, lo que pasa en la carroza de Bolívar, de Evelio, precisamente, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso. Bueno, Evelio, pues claro, transforma algunas cosas, parte del libro original de Sañudo, que se llama Estudio sobre la vida de Bolívar, ¿no? Que es un libro histórico que nadie lo ha podido refutar finalmente, ¿no? A pesar de que tampoco se ha podido leer mucho porque el libro es muy escaso. Bueno, Planeta lo reeditó como en el 95 en la serie negra de libros prohibidos. Pero bueno, el hecho es que cuando se trató de hacer un homenaje a Sañudo en la Academia de Historia, Vicente Pérez Silva tuvo que renunciar a la misma porque no lo dejaron, ¿no? Tuvo que renunciar a la academia y justamente el discurso que iba a pronunciar es el que aparece como prólogo en la edición de Planeta. Bueno, eso está presente ahí. Ante esa situación, bueno, la gente en general y el escritor reacciona. Por eso yo decía que ese proyecto de región en cierta forma prima sobre el concepto de nación, ¿no? Es decir, creo que es más interesante consolidar eso. Y eso se puede ver en la literatura. Eso se puede ver en la literatura, ¿no? Siempre hay oposición a involucrarse en los procesos nacionales. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, claro, ahí puede haber humor, ¿no? Un humor bastante cruel, por cierto, ¿no? No es humor, sería una sátira, ironía, humor negro, tal vez, ¿no? Como se lo quiera llamar, que eso se ve en Evelio y se ve en muchos, ¿no? Es decir, no es cuestión de risa, finalmente, ¿no? A menos que consideremos la risa como algo supremamente subversivo, porque la risa evita que las verdades se homogenicen, permanezcan eternas, ¿no? Por eso los gobernantes no pueden reír, ¿no? Lo que Bakhtin llama los agelastas, el que nunca ríe, ¿no? Es decir, si uno se ríe, pone en duda su poder, su hegemonía, y entonces no hay que reírse, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, efectivamente, se ve en la literatura esa posibilidad, que es una posición bastante interesante, ¿no? Claro. Camilo, no sé si estarías de acuerdo en que eso que nombra a Jorge como subversivo a veces se vuelve solo un estereotipo en la literatura. Es decir, que el humor regional o la caricatura que hacemos de lo regional suele ser estereotipada. Sin duda, pero hay ejemplos en donde se toman el humor un poco más en serio y como materia literaria. Hay una voz muy poderosa en la literatura antioqueña ahora que está ya distribuyéndose en todo el país, que es Luis Miguel Rivas. De hecho, desde los títulos mismos de los dos libros que más visibles de él, hay una apuesta como por el humor o por cierta gracia que es muy antioqueña y muy de los jóvenes antioqueños. El primer libro de cuentos se llama Los amigos míos se viven muriendo. Y la segunda, que es, también es una colección de cuentos, se llama Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno. Y todos sus cuentos, todos sus relatos, las crónicas que escribe en El Espectador o que escribía en El Espectador, todas están inspiradas por una cierta mirada que es irónica, que es, pero también hay una cierta prosa grácil, graciosa en el más amplio sentido de la palabra, que puede ser como una apuesta por desmontar esos estereotipos, esos clichés que se van armando y mirar el asunto o tratar el asunto del humor de otra manera un poco más inteligente, más literaria, más compleja, digamos. Sí, a mí me gustaría retomar la imagen esa del estereotipo, porque uno aquí se siente y uno mira a Pepe, y Pepe es lo más lejano que hay al estereotipo del caleño rumbero y bailarín, y no digo que no sepa bailar, no lo he visto bailando, pero es que no lo veo. Veo a Jorge y esa aparente ingenuidad de los pastusos es ausente en él, y veo a Camilo y yo no veo a Camilo negociándome a mí o haciéndome… Pero yo sí me veo y yo digo, bueno, yo soy santandereano y Enrique, que con Enrique nos burlamos mucho de ser santandereano, y él dice, es que ser santandereano es un estado permanente de indignación. O sea, uno siempre anda berraco, o como dicen allá, arrecho. Ahora estuve, curiosamente, en Bucaramanga y estuve en Cúcuta, y en los dos lados me decían, oiga, esto sí está como arrecho, ¿no? Y uno dice, uy, sí, está como muy difícil, pero…
Pero yo siento que más allá de esos estereotipos y más allá de tratar como de encasillarnos en una cuadrícula de lo regional, la literatura en esencia nos brinda esa posibilidad de quebrar esas fronteras de lo regional y de trascender. Miren lo que acaba de ocurrir con Pablo Montoya y el premio Rómulo Gallegos. Pablo siempre se ha definido como un escritor de periferia, pero el problema de Pablo Montoya es que no sabemos si es que es barranqueño, paisa, boyacense o francés, porque él ha pasado por todos lados, pero en esencia ha usado la literatura como esa posibilidad de quebrar fronteras y más allá de tratar de encontrar un tono en lo universal, simplemente fluye en sus obsesiones como lector, como escritor, de sus obsesiones vitales y demás, y eso es lo que genera ese tipo de narrativa tan extraordinaria que uno no la puede encasillar y meter en una cuadrícula y decir el escritor barranqueño Pablo Montoya, porque Pablo no lo podía entender como barranqueño. Yo cometí el error en la revista de poner el escritor antioqueño. Pablo Montoya y la Facebook se reventó sí. Ese día porque los barranqueños se ofendieron. Estaban ofendidos. Además que decir que antioqueño, pero es que Pablito habla paisa. Y entonces cuando uno oye a Pablo, uno dice, no, pues es escritor antioqueño, sí. Pepe, ¿cómo ve el asunto? Bueno, yo creo que pues el asunto es muy, muy, muy bonito, muy interesante, pero muy, muy inasible. Yo creo que el asunto pues es que en el caso de los caleños, que pues somos una gente tan rara también, porque es que en los caleños son una especie de costeños de agua dulce. Eso es una gente muy rara. Sus rasgos no son muy fuertemente definidos respecto a otras culturas como los caribeños. O sea, un caribeño es un caribeño. Y eso pues, eso no hay nada que hacer. Un antioqueño es un antioqueño. Y eso no hay nada que hacer. Un pastuso es un pastuso. Son mucho más fuertes. Los caleños no, los caleños son tienen rasgos muy, muy suaves, digamos, de su estereotipo es muy difícil de armar, porque pues, realmente lo que los caracteriza es que bailan bien y bailamos bien. que tienen una cierta actitud frente a la vida tranquila, parecida a la de los costeños, que cuando hay un problema económico uno dice, se perdió esa plata, y entonces se perdió esa plata y no hay problema y sigamos viviendo. Sí, que hay ese desparpajo frente al paisaje, en eso nos parecemos, por eso dicen que son costeños de agua dulce, porque tenemos un río y no tenemos mar, pero tenemos esa falta de afán por el lucro. Es una región donde se han combinado todas las razas y sus posibles, ahí está, es una mixtura de negros, blancos, judíos, árabes y todas combinaciones posibles, antioqueños también, que eso es una plaga que en todas partes deja su pedacito. Todas las panaderías de Cali son de antioqueños. Y bueno, entonces es una región donde el estereotipo es suave, ¿sí? Pero también eso hace su carácter, es una gente muy abierta, y la literatura, eso se expresa en la literatura, me parece a mí de una manera potente, sobre todo en los cuentos de Humberto Valverde, en un libro que se llama Bomba Camará. Yo creo que en ese libro, que son 10 cuenticos, es el mejor retrato, ¿sí? Aunque es una Cali de los años 70 y 60, es un muy buen retrato de lo que es Cali. Nos quedan 2 minutos y quiero proponerles un ejercicio, quizás banal, quizás no, para terminar, y es que cada uno escoja un puñado de palabras que para ustedes definen, o de hablas que para ustedes definen
su propia región. Tranquilos, pueden pensar, pero algo que esté en su ADN, un par de palabras, y con eso cerramos y le damos la palabra al público. Yo creo que a todos los que hemos vivido aquí de otro lado nos han pasado muchas cosas. Alguna vez en el Malpensante estábamos remodelando un poco, moviendo la oficina, y queríamos poner uno de los escritorios diagonal. Entonces, pues yo dije, pues póngalo susquineado. Y nadie entendía que es en la, que es como así, el que esté aquí. O digamos, todos hemos tenido como problemas, seguramente Nahum también ha tenido problemas. No, yo sí me voy a quedar en el lugar común de la palabra, lugar común que define al santandereano, que es la palabra recho, que allá significa estar como bravo o no dejar pasar las cosas con una conciencia profundamente crítica, y es mucho más que la connotación que le dan aquí en el interior, ¿no? Que cuando uno, lo primero que cuando yo llegué a estudiar, imagínense a la Nacional, yo le decía a los compañeros, no se me ponga arrecho, y todos me miraban, y este tipo, ¿qué es lo que le pasa? No se me arreche, compañero. Entonces, todos me miraban mal, y yo decía, y pasaron algunos semestres antes de notar que la palabra tenía una connotación pues muy ligera y quedaba muy como muy en lo banal, frente a esa connotación tan amplia que tiene en Santander esa palabra. Pues digamos que lo más evidente en el dialecto serrano de Nariño es la entonación, ¿no? Posiblemente con mucha influencia del quichua, el quechua de Quito, pues que de todas maneras la parte lexical y sintáctica seguramente que sigue teniendo vigencia. Pero alguien definió la entonación de ese dialecto serrano en estos términos, ¿no? Dice, esta prosodia se caracteriza por una dicción suave, carente de énfasis, lo que la hace un tanto lánguida y acompañada de un dejo de tristeza y conformismo en la que predominan los tonos bajos y la elocución lenta. Debe ser así, ¿no? Me imagino. Bueno, no, a los caleños, oí mirá, eso los define, oí mirá, que eso es una manera de convocar al otro a conversar, oí mirá, ve, y es una manera de iniciar un diálogo, me parece muy, muy bello eso. Entre otras cosas, yo quería contar una anécdota respecto a los pastusos, y es que alguna vez en Pasto, una señora me dijo que tienes el pipo muy, muy rojo, y yo le dije, ¿qué es el pipo? Y me dijo, el pipo es esta cosita que tiene el dedo. Yo le dije, ese es el pipo, le dicen a esta almohadillita del dedo. Y me dijo, sí, y el en vez del pipo, pues es la uña. A los cuatro, muchas gracias, creo que salimos adelante, nos reímos y aprendimos. Y la palabra es para ustedes, pero antes pido un aplauso para ellos cuatro. Me pongo para no dar la espalda a nadie, me pongo aquí porque quiero hacer una pregunta a vosotros y transmitiros una emoción a vosotros, sobre todo a los jóvenes. Yo vivo en Barcelona, viví el boom, tuve el privilegio de vivir el boom de la literatura latinoamericana en Barcelona, y encima soy editor, con lo cual algo tengo que ver con eso. Y os lo quiero transmitir, esa emoción de vivir, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la profesión adecuada, eso es un privilegio que lo tienen muy pocos. Y estando aquí no puedo dejar de transmitiros esa emoción. Ahora todos sabéis que, vale, que García Márquez es la repera, es un clásico. Pero en aquel momento no se sabía. Sabíamos que estaba pasando algo. Cien años de soledad fue rechazada por uno de los mejores editores que hay en España, por Jorge Herralde. Le pasó por sus narices y la rechazó. Y la rechazó. Bueno, las mejores obras del siglo XX han sido rechazadas por los mejores editores del siglo XX. Eso ha pasado con Ulises de Joyce, con En busca del tiempo perdido, con La metamorfosis de Kafka, con todo. Bueno, pues pasó con eso. Y eso lo vivimos ahí, no sabíamos qué estaba pasando, sabíamos que era algo nuevo. Era algo nuevo.
pero no sabíamos si eso era bueno o era malo, si eso era innovador o era una cosa pasajera. Y ahora sí busco en la historia de la literatura española un momento comparable a ese, solo encuentro uno, que es 1605-1615, hace exactamente 400 años. Cervantes deslumbra a todo el mundo con la primera parte del Quijote en 1605 y publica en 1615, ahora hace 400 años exactamente, publica aquello. Pues 100 años de soledad y todas las otras obras en ese momento eran eso, eran el Quijote de 400 años después. Y entonces esta emoción os la quiero transmitir a los jóvenes, a los de mi edad y a todos. Yo entonces era un editor de 20 años, 22 años y eso lo viví, y estando aquí en Colombia no puedo por menos de transmitiros esa emoción. ¿Eh? Y segundo, soy un aprovechado, como veis, soy un aprovechado para transmitir emociones y para hacer preguntas. Necesito haceros una pregunta. En ese momento, que tiene que ver con el tema de hoy, yo no sabía y no sé todavía si el lenguaje de García Márquez es un lenguaje colombiano o es un lenguaje regionalista. ¿Es de Cali, es de Barranquilla, de dónde es? ¿Es colombiano? ¿Cómo lo veis vosotros? Quiero aprovecharme para esta pregunta que tengo desde hace 50 años, resolverla. Por favor, resolvédmela. Es Caribe. Y es Caribe entendido más allá de las fronteras de Colombia, Venezuela, las Antillas y demás. Yo siento que si algo trabajó mucho García Márquez era esa musicalidad propia que tienen en el Caribe, que uno escucha que también, y allá hablan también como cantadito, allá tienen un cantadito distinto, ¿cierto? Y yo siento que en eso la escritura de García Márquez es muy musical, pero de esa música popular. No en el léxico, el léxico es universal, sí, y es muy estándar y es muy de la lengua tal, pero a veces uno ve que cuando uno lo lee en voz alta son como alejandrinos caribes, alejandrinos costeños, porque es como una entonación particular que se transmite en la organización de la frase. Porque el mismo García Márquez dice que Cien años de soledad es un vallenato largo de 450 páginas, ¿no? Que en el fondo es la inmensa influencia de la oralidad. Claro, eso es evidente, ¿no? En general, en la costa, la influencia de la oralidad es muy marcada y eso lo hace distinto, ¿no? Pero no quiere decir que sea cuestión de reproducir simplemente lo que ya hay, sino que también pone su parte de transformación en el asunto, ¿no? Entonces, claro, queda un estilo único, ¿no? Tampoco se trata de copiar lo que ya hay y listo, ¿no? Ahí también interviene, claro, la creatividad del autor. Y yo solo diría una cosa más, y es que es Caribe quevediano. Si un escritor influyó en la primera adolescencia del niño García Márquez o del adolescente estudiando aquí en Zipaquirá, fue Quevedo, fue la manera de desorganizar el mundo de Quevedo. Eso está muy presente en García Márquez. Aló. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Estos espacios hacen caer en cuenta de la importancia de lo que es en realidad una variación, lo que es un dialecto frente a un supuesto español neutro, unos temas que cuando uno saca de lo gramatical o de lo semántico, pues se da cuenta que son en realidad políticos, ¿no? Es decir, es la imposición a ser igual a, y esa imposición obliga a desmarcarse de su propia manera de ver la vida. Es decir, esta semana estuvimos aquí en el instituto hablando, por ejemplo, de la importancia del departamento de dialectología y de lo que implica tener un departamento de dialectología, ¿no? Es decir, de la variedad. Entonces, por ese lado, les agradezco porque siempre es importante tener esto claro. Si decimos que el dialecto… ¿Se está oyendo bien? Sí. Si decimos que entonces un dialecto es una manera particular de ver el mundo, yo quería hacerte una pregunta, José, porque tú has tenido la experiencia de Libertad bajo palabra, y ese es uno de los proyectos más bonitos que se está haciendo, y es un proyecto largo, y es que José ha participado en escuelas de escritura creativa, no sé si la palabra es escuelas, pero en cárceles. Entonces, claro, uno piensa que está… mi pregunta sería, cuando uno ve las variedades dialécticas, claro, van por las distintas regiones. Cuando estás en una cárcel, claro, es un espacio
que te implica un determinado lenguaje, te implica un determinado dialecto, pero que a su vez es el cúmulo de muchos dialectos que de un momento a otro se ven, no sé si la palabra es enfrentado, no sé, no creo que tenga que ser, pero sí es un espacio distinto si se habla desde lo lingüístico. Entonces, si te parece, te quería pedir que nos hablaras un poco cómo ha sido tu experiencia. ¿Cuál, es decir, cómo fue este primer impacto de esta relación que se tiene con el lenguaje? ¿Cómo se carga lo anterior a la prisión? En fin, si nos podías contar un poco. Muchas gracias. Bueno, ese es un tema interesantísimo, pero es muy largo. Yo voy a ser muy breve. A ver, en la cárcel, en las cárceles, como bien dices, se reúnen las regiones, ¿sí? Y se construye un nuevo idioma, que es la argótica carcelaria. Y es un lugar donde, yo creo que el lugar donde más vivo está el idioma, más vivo en el sentido donde más rápido se transforma el idioma. Y donde más rápido se transforma el idioma porque hay que hablar en clave. Hay que hablar en clave para que... Es una lucha contra los guardas. O sea, en la medida en que los guardas empiezan a comprender lo que nosotros aquí en clave hablamos, en esa medida nosotros vamos cambiando el idioma en que nos entendemos. Entonces, es una cosa muy interesante ver cómo el idioma se vuelve a reinventar en cada cierto tiempo y las cosas comienzan a cambiar de nombre. Por ejemplo, una persona, un hombre que tenga más de 60 años está en una unidad, generalmente son mandados a una unidad especial, ¿sí?, para mayores. Entonces, a los hombres que les dicen los azules. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué les dicen los azules? No, por la pastilla. ¿Por qué? Por el Viagra. Entonces, ese está recibiendo. Uno dice, pero qué vuelta, ¿no? Qué imaginación, cómo hacen. Y todo es así. Entonces, o cosas muy irónicas. Aquí, por ejemplo, al almuerzo le dicen el Wimpy. Wimpy es una cadena de hamburguesas, y cómo es tan malo la comida. Entonces, ellos irónicamente le dicen el Wimpy. Y todo el tiempo están ocurriendo este tipo de cosas y todo está cambiando de nombre. El vicio, por ejemplo, pasa de llamarse galleta a llamarse suspiro, a llamarse no me dejes morir, no me dejes morir, esta tarde está muy larga. Entonces, esta tarde está muy larga, es que pues necesito una dosis, y todo va cambiando todo el tiempo, y ellos se van inventando con humor, con la vida cotidiana, con todo lo que está pasando, un idioma todo el tiempo. Es una cosa interesantísima. Nosotros hemos hecho una especie de mataburro, pues, que es un diccionario de términos carcelarios, pero es imposible de hacer. es una hemos querido y pues ya hemos sacado pues algunas, pero eso va perdiendo vigencia y es imposible de hacer porque todo el tiempo está. Una pregunta más. A ver, muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones a los panelistas. Pues yo quería expresar, a ver, que yo vivo feliz de mi, ¿cómo puedo decir?, léxico. Yo soy norte santandereano, por ahí cerca de donde es Nahum, soy de Ocaña, considero que allá hablamos una forma, tenemos un léxico muy especial. Y yo vivo feliz y encantado con ese léxico. No lo transmito, pues... Aquí en Bogotá, yo he vivido mucho tiempo aquí, pero ni procuro tampoco hablarlo, pero a mí me encanta. Es decir, la pregunta es para Camilo. A ver, ¿por qué? Porque yo leí un libro que todo el mundo, yo creo que todos leímos aquí en Colombia, que fue un Quijote a lo paisa, que Roberto Cabimisas Argos, un ingeniero, lingüista,
de lo máximo en Colombia. Ese libro es hermosísimo, muy encantador, hasta el narrador es paisa, todo. Y yo me atreví a hacer lo mismo que él con el léxico de mi región. Aquí tengo el libro, algo similar. Y pues por eso lo hice. Entonces yo quería preguntarle a Camilo, ¿cómo le pareció ese libro a usted? Porque es que en una época, hace unos 12 años, fue libro nacional de Colombia. Fue, ¿cómo es? El libro del año en Colombia. Como en el año 2000, 2002, algo así. Yo creo que todo lo que escriba o todo lo que escribió Argos es fascinante. Las columnas lingüísticas le compiten en las gazaperas gramaticales, le compiten en gracia, en minuciosidad, en erudición a las del Dardo en la Palabra de Fernando Lázaro Carreter, para poner una comparación como canónica, un poco más canónica. Y el trabajo que hace Argos, digamos, yo no sé si un habitante de Bogotá lo lea con tanto agrado o un costeño, pero pues si tú lo dices, yo no sabía que había sido libro del año, pero es, por lo menos yo como antioqueño lo disfruté muchísimo, como disfruto todo lo que haya podido leer de Argos. Con El Quijote pasa eso, cada tanto tiempo se está como refrescando, actualizando. Ahorita creo que alguien hace poco hizo una edición, otra que es… Trapiello, sí. Andrés Trapiello. Exacto, hizo. Entonces yo creo que eso es, pues lo que evidencia es que es una obra inmortal, que si uno disfruta cada tanto tiempo volviendo a sus páginas, pues esas variaciones… yo no he leído sino esa, digamos, prefiero ir como a la fuente original, pero valdría la pena hacer una edición reciente de ese libro, y creo que eso sobre todo funciona para que otras personas vayan llegando, son como libros que abren la puerta a otros libros, digamos, y en ese sentido su empresa de traducirlo al norte santandereano como la de Argos, creo que vale la pena, digamos, y ya nos contará usted si ha tenido como comentarios de lectores que le puedan como orientar a ver hacia dónde o si tuvo éxito en su empresa, ¿no? Esos libros, yo creo que ese tipo de trabajo siempre van a tener muchos detractores, pero lo que funciona es para eso, para invitar a otros lectores a una cultura, a un libro, a una visión del mundo, a un autor, etcétera. Entonces, creo que en esa medida valen la pena, son empresas que valen la pena y que siempre van a tener lectores, creo yo. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí.